ya estamos de regreso con la semifinal entre el equipo Berracos y el equipo de Santa Catarina. El marcador es 2-0, favor el equipo de Santa Catarina. Va a tener la ofensiva el equipo de Berracos 2. Prepara, dispara de 3 y nada. La recupera Santa Catarina, no. Equipo Berraco se la lleva. Nada. El que gane de aquí se irá a la final. Estará enfrentando contra el equipo de Bus de Rinos, que se ve muy fuerte para cualquiera de los dos equipos, pero todo puede pasar. Ahí tenemos la ofensiva del equipo Santa Catarina. Hasta el otro lado, este número 8 se la roban. ¿A dónde vas? Ahí va el equipo de Berracos 2, ahí va este chaparrito con una velocidad. Ahí tenemos al Mara, otra vez al chaparrito, 2 más de este chaparrito. Y el marcador es 2-2 el encuentro. Ahí va la ofensiva del equipo de Santa Catarina. Viendo por dónde, ahí va este número 4, le hacen foul y cuenta la bola y va a tener otro tiro más. En la semifinal, este encuentro, el día de hoy, el Bots pasó a la final, se hizo un sorteo de los 3 equipos y ya está en la gran final. Ahí va la ofensiva del equipo de Berracos 2. Viendo por dónde, ahí tenemos al buen Mara, otra vez el 4, le dan una vuelta todo el balón, preparan de 3 y nada, y el balón es para Santa Catarina con el número 10, le hacen foul y la ofensiva lo va a tener Santa Catarina. Ahí va este número 7, viendo el 10, mía tuya, el 4, al centro, le caen y hay un 2. Y el balón es para Santa Catarina, la ofensiva. Ahí va este número 4, muy habilidoso, hasta la cocina. 2 de este chamaco, número 4. Ahí tenemos al equipo de Berracos, conduciendo este número 4, la ofensiva. Viendo por dónde finta. Mía, tuya. Ahí tenemos al Mara de 2, como en sus mejores tiempos. 2 más de este Mara. Y el marcador es 4-6, ahí va el número 4, otra vez hasta la cocina, lo bajan, otra vez la recupera, mía tuya, otra vez adentro, 2, foul y cuenta. Bien inspirado también este número 4 del equipo Santa Catarina. Ya se amplía el marcador, 8-4, favor el equipo de Santa Catarina. Ahí está, 8-9, Santa Catarina es el de color blanco. Ahí va la ofensiva del equipo Mara, que ya va abajo en el marcador. Órale, que te vaya bien. Otra vez la recupera Santa Catarina. ¿Me das cambio? Hay un cambio para el equipo de Berracos 2. Entra este número 23. Ahí va la ofensiva del equipo Berracos. Viendo por dónde este chaparrito muy habilidoso, el 4, la manda a la línea de 3. Ahí tenemos al Mara, otro de 2 este Mara, que está incontenible con sus tiros. Ahí va este número 10, mío el 8, lo bajan otra vez, pelean fuerte ahí y el balón va a ser para el equipo Berracos. Fue un foul del número 8. Y el marcador es 9, favor el equipo blanco. Santa Catarina, 6, el equipo de Berracos 2. Todo la, le dan pauta, dice el chaparrito, dámelo. 10 para el tiro, finta. Ah, sí la recuperaron, dice la juez que pisó línea y va el balón para Santa Catarina. Ahí va la ofensiva del equipo Santa Catarina de 3, ¿no? Finta. 4-4-4, falla y la recupera este 8 y otra vez contrarremata y no. Ahí tuvo que salir el buen Mar a recuperar y le hacen foul. Y la ofensiva va a ser para el equipo de Berracos 2. Un saludo a toda la banda de Yancuilica, Hidalgo. Puta, debería de haber torneo como
Hay un foul del equipo Santa Catarina. Segunda falta, 4. Le dicen que allá. Ahí va la ofensiva de Berracos. Mía, tuya, Finto. Hasta la cocina. Hay foul y va a tener 2 tiros en línea el equipo de Berracos, que va abajo en el marcador 6-9. Ahí prepara su disparo. Adentro. Tercera falta, 7-9. Otro tiro más. Y falla uno. Y la ofensiva es para el equipo de Santa Catarina. La defensa de lado no existe, ¿eh? Hay un tiempo fuera. Vamos a ver qué dice el equipo de Santa Catarina. Ahí los tenemos en pantalla. 9 va arriba el equipo Santa Catarina. Dice que hay que moverla. Ahí tenemos al equipo Berraco. 2, que son 2 puntos de diferencia. Ahí tenemos encabezando el Mara. Vamos a echarle. Continuamos. 7-9. Ahí tenemos la jueza limpiándose los ojos para ver mejor los fouls, claro. Adelante, empezamos la ofensiva de Santa Catarina, el número 4. Hay un foul ahí, le hacen foul a este número 4. Está retrocediendo, o sea, va el choque. ¿Yo qué quieres que haga? Lo mismo, flaca. Gracias, amigo Jesús Gutiérrez. Ahí va, mete otro más y el marcador es 10-7. Prepara, dispara, adentro. 11-7. Primer periodo. Hasta el otro extremo. Preparaba de 3, ¿no? Otra vez al chaparrito ese de 3. Ah, por poquito. Aquí a Martínez, gracias amigo, un saludo a toda la banda de Loma Alta en San José Tenango. Ahí va la ofensiva del equipo de Santa Catarina, lo bajan y lo vuelve a recuperar Santa Catarina. Finta este número 4, que es muy habilidoso. Adentro, 2 más de este chamaco, que trae mucha habilidad en los pies. Sí, sí le enseñé buenos fundamentos. Sí las aprendió bien y las he hecho. Ahorita las está ejecutando. Ahí está. Apenas. Me da 5, acumula faltas. Ahí va a tener. Santa Catarina. Nos dicen aquí que le mandan saludos a San José Río Manso, Oaxaca, toda la banda que está allá. Aquí tenemos al responsable de esta organización del torneo. Les mando un saludo, el buen amigo Leo. Leo Aracén. Les manda saludo a toda la banda de aquella zona de Oaxaca. San José Río Manso. Ahí tenemos 2 del 4, ni al aro le llega. Ahí está la ofensiva de este chaparrito, también muy habilidoso, viendo por dónde. Al otro lado, está cargado, viendo por dónde, otra vez este 4. 10 para tiro. Hay 10 para el tiro, tira de 3. Sí, el balón es para el buen. 10 para tiro. ¿Cómo se llama este jugador, pelón? ¿Cuál? El Mara. El Mara. Y hay 2 más del equipo de Berrusco. Berracos, digo, Berracos. 13-11 el marcador. Ya se está complicando. Jaco Español quisiera transmitir la final, pero híjoles, ¿qué crees que me dieron chance de una hora y media nada más? Y mira, ya me estoy pasando. Pero ya le estaré llevando los pormenores aquí. Mi buen amigo Leo me estará avisando. Estará grabando pedazos de video, mandándomelos. Ahí está el número 7. Dice, épale,
levanta deportivamente el número 23, dice yo cometí el foul, no pasa nada, y va a tener dos tiros ahí el número 7. Ahí va a tener dos tiros este número 7. Prepara. Saludo a toda la banda de República de Perú, de la ciudad de Uruán, allá en Sudamérica. Gracias a toda esa banda que nos sigue allá. Ahí está. Dos más del 7. 15-3 el marcador. Ahí va de 3. ¡Ah! Le faltó como 40 centímetros para que llegara a tocar el aro. Hay 2 segundos. Ahí va este número 10. Y también nada. Concluye el primer periodo. Vamos a rifarnos la segunda parte para ver quién se va a la final de esos dos equipos. Ya el conejo. Gracias, Rodolfo Martínez, por esas 150 estrellas. Gracias, carnal. Agradeciendo. A ver, vamos a ver qué dice el equipo de Santa Catarina. Dice que puro chupones, una jugada, pero no pasa nada. ¿Qué vamos a hacer? Ahí está el marcador. 15-13. Ahí tenemos, ahí platicando el equipo con las juezas. Y que seguir metiendo, Mara, esos dos, esos tiros de dos, ¿eh? Pero, pásala, güey. Ya están las juezas. Mira el Mara regañando a sus jugadores. Pásala, le dice. Saludo a toda la banda de la Sierra de Oaxaca. Va, arrancamos. Va a tener la ofensiva el equipo de King, a ver. Del equipo Berracos, Berracos 2. Viendo por dónde, este es chaparrito, está este 9, viendo. Le caen dos, le caen dos, le caen dos. No, la alcanza a recuperar. Ahí tenemos este 1, ahí está. Y el marcador se empata, 15-15. Segundo periodo, gracias Juan Manuel Vadillo por esas estrellas, por ese apoyo, seguimos creciendo. Ahí está el número 7, nada, y el balón es para el equipo de Berracos 2, que sale a velocidad, prepara, ¿no? Ahí va este chaparrito muy habilidoso, le dicen correcaminos, ahí va de este lado, hijos, qué lástima, se va el balón afuera, y la ofensiva va a ser para el equipo de Santa Catarina. 15-15 el marcador, segundo periodo, ahí va el número 10, 7, 2 más de ese número 7, marcador 17-15, ahí va la ofensiva de Berracos con ese número 4, ya mero nos caen aquí encima, ahí va la ofensiva de nuevo del equipo Santa Catarina, ahí va este número 10 y le hacen foul, hace buen dribbling. Tenemos su capitán, hay tiempo fuera. Ahí están las juezas imponiendo orden el día de hoy en este encuentro. Dice que ya está mejor, que nada más hay que meterlas. Pues esperemos. Al ras de la cancha, viviendo lo que dicen en los tiempos fuera, básquet todo terreno, pegadito aquí. Héctor Puntos, gracias amigo por esos 45 puntos. Digo, estrellas. Ahí está. Vamos a ver al otro equipo, ya. Saludo a toda la banda de Puebla. Vámonos a ver. Vamos a continuar con el juego. Recuerden que el ganador de este juego se va a la gran final contra el equipo de Rinos, el equipo del Bus. Ahí está. Es en la Agrícola Oriental, amigo. Sur 245, no, Oriente 245, Sur 4. Ahí va. Todavía viene la final, pero una disculpa por no poderles transmitir la final, pero hay que ir a chambear, amigos. Ahí va de 3 y nada. Y el balón es para Santa Catarina, que sigue arriba en el marcador 17-15. Ahí tenemos al buen Mara pidiendo su cambio.
era el único que estaba metiendo. Ahí va la ofensiva, se está limpiando sus calcetines, el número 4, ahí está Santa Catarina, número 7, híjole, interceptan el balón, va este número 9 de tú a tú, ahí está, dos más para el equipo de... Santa Catarina agarra, tira de dos, dos más. 19-17, favor el equipo de Santa Catarina. Ahí va la ofensiva, el equipo de Berus. Ahí está. Berracos 2, mira, ¡ah! ¡Qué canastón iba a ser ese jugador! ¡Hijos! Pierden el balón y la ofensiva va a ser para el equipo Santa Catarina, que sigue arriba en el marcador, 19-17. Ahí va ese número 10, le hace foul. Dice que la avienta con la mano. La juez dice no. Balón para el equipo de Santa Catarina por conducto de ese número 4. Viendo el número 4 hasta la cocina. Hijos, todo hizo, pero al último falla. Ahí va el equipo Berracos. ¿Por dónde? Berracos 2. Entonces, número 1. Mía tuya. Se la manda hasta el equipo Berracos. Por el número 3. Lanza y nada. Y otra vez el equipo Berracos. Hay un foul ahí. Casi lo parten a la mitad este número 1. Pero lo bueno que es de plástico y se para como si nada, está listo para hacer sus dos tiros ahí. Un saludo a toda la banda de Tutitlán, allá en Ecatepec, Estado de México, gracias por seguirnos. Ahí va ese chaparrito habilidoso, hijo, se le esconde el balón y hay un cambio para el equipo de Berrasco 2. Ahí va de nuevo la ofensiva de Santa Catarina por el número 10, 4, otra vez al 10. Tenemos el número 4 viendo por dónde. Hasta la cocina, dos más para el equipo de Santa Catarina por conducto de ese número 11. Ahí va el equipo de Mara, se mete, tira de dos y nada, y la vuelve a recuperar. No, han perdido como 3, 4 balones. Ahí va de nuevo el equipo de Santa Catarina, que ya tomó confianza. ¡Dos más! No sé qué le pasó al equipo de Berracos 2. Ahí va el equipo de Berracos. Le bajan el balón. Dice la juez que hay un foul ahí. Y el marcador es 23 para Santa Catarina, 17 para Berracos 2. Hay un tiempo fuera, ya de faltar, no sé, unos 3-2 minutos. Tenemos al equipo de Berracos, van a planear los errores que han tenido. Dos minutos, dice, ya casi concluimos esta semifinal. El ganador estará jugando la gran final contra el equipo de Rinos del Buen Bots. Ahí va la ofensiva del equipo Berracos. Yendo por dónde está este 10. Y otra vez se le pierde. 4-5 balones seguidos que pierden así. Ahí va Santa Catarina a velocidad. Y el balón es para Santa Catarina. Viendo por dónde. Ahí está el número 5. Prepara. No. Otra vez el número 4. Se mete hasta la cocina. Dos más de ese número 4. Ahí está de 3. Nada. Y la ofensiva es para el equipo de Santa Catarina. Muy habilidoso este número 4. Sí aprendió los buenos movimientos. Ahí está, dos más del 8 que salieron a descolgada.
un minuto para concluir este partido. Un saludo a toda la banda de la Reforma en Yautepec, Oaxaca. Ahí tenemos a Berraco 2. Ahí está, dos más para este jugador. Y el marcador es 19-27. Ahí está la descolgada. Hay un foul ahí. Va a tener dos tiros. Hace una dominadita este jugador. Hay 30 segundos para concluir este encuentro. Va a tener dos tiros el número 10. Un saludo a la colonia Villanueva en Oaxaca. A toda esa banda. Ahí está. Falla su tiro libre. Y ahí va la ofensiva del equipo Berrucos 2. Berracos. Y hay un foul ahí. Ya va a quedar escaso segundos para que concluya este partido. Todo pinta que la final es Rinos contra Santa Catarina. Tira este número 23 y nada. Hay 10 de juego. Ya le dan pauta a este 10. Ahí está. Concluye el encuentro. 30-19 la final. Gracias, banda. Ya les diré más al rato quién queda campeón el día de hoy. Concluimos. Hay que ir a chambear. Gracias a toda esa banda que nos sigue. Ya saluda.